auspicia este bloque. Cuarto y último bloque, amigos de Poker Sport Radio. Continuamos aquí con Pablo. Estábamos hablando un poquito de lo que va a pasar el año próximo, teniendo en cuenta que el viernes pasado fue la premiación. Se hacía un torneo de campeones, pero bueno, él eligió obviamente no jugarlo. Y después, digamos... Se viene un descanso. La Summer, me decías, sí. Claro, ¿te vas de vacaciones? Sí, la Summer. Bien. La Summer que hay que meterle pila. Es un torneo lindo, relativamente corto y está bueno también. Está bueno para jugar todas las fechas. Vamos a intentar jugar todas las fechas, eso es lo importante. ¿Fuiste a Uruguay? No fui afuera nunca. Y mirá, por ahora como que no me siento y no me... ¿No te sentís capaz o no, no te llama la chit? Me imagino sí, que no, te llama no, la llamar, atención, llamar ¿no? Sí, pues cualquiera. Creo que a cualquiera le claro, debe llamar a jugar cualquier torneo afuera, pero como que no me siento con ese empujoncito como para decir arranquemos. Pero si... ya en breve, cuando me parezca... Vas a ir. Y si tenés que elegir uno, sacando no la World Series, obviamente, por ahí que es el. Y el un LAP es algo. Un LAP te gustaría. Sí, un LAP es algo. Está bueno. O la final, bueno, sí, igual con. Uno de esos dos son torneos totalmente distintos, pero creo que me inclino más por el LAP, que tiene otro tipo de torneos, hay Omaha, hay otro estilo. ¿Jugás otras modalidades? Mal, como todo. Bueno, el Holden no te me hagas, no te me hagas. Pero nada, sí, la Omaha me encanta, es un estilo de juego. Juegas mucho más naipe, abrís claro, mucho más rango de juego. A mí me gusta mucho. ¿Y jugás online de la Omaha? Sí, pero como decíamos, los resultados son catastróficos. Pero bueno, lo intentamos. Claro. Eso no quita una cosa, no quita la otra. Pero nada, sí, me gusta mucho. ¿Póker chino? Ahora que está chino, de moda, ¿viste? No sé muy sí, bien cómo son las reglas, pero sé que está... Lo jugué con el Vikingo, con Fernando Di Francesco, lo jugué con Ari, jugué una sola cuando pudimos, después... Porque se pegan unos pestos sí, violentos, uno ve quizá sí, que lo sí, sigue sí, por las sí, redes sí, sociales, te es está que hay tonto, varios, que Ari sí, el mantel, sí, bueno, sí. Hay varios torneos, hay varias formas, está bueno, me gusta. Pero al Vikingo lo tuve de hijo. Y encima no le pagué la su joda. Salud. Paulito, tenemos el ¿qué pensás de? Dale. Para ver, para salir un poquito del póker y ya vamos dándole el cierre a este día martes, a este gran programa que hemos hecho. Así que si la producción lo desea, ahí está. Vamos a la producción. A la producción no. Lo que pasó a la producción en Uruguay de... es que... Estamos complicados produciendo acá. La producción, sí, exactamente. Se ha legalizado, o mejor dicho, despenalizado y controlar, ¿no? Regularizar el consumo y la venta de marihuana en Uruguay, sobre todo en este 2014. Ya se ha aprobado hace muy poquito que a partir de no sé cuándo se puede empezar a vender en las farmacias. Bueno, hay un chiste también, una cámara oculta que han hecho y demás. ¿Cómo lo ves esto? Yo lo veo muy bien. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Va a sacar mucha gente del medio que está llenando de plata innecesariamente. Eso para mí está bueno. ¿Se podría hacer mucha acá? Corrupción. No se llega nunca. No. Y no van a querer. Claro. Está claro eso. No se llega nunca. Hay mucha gente que se llena de plata con eso. Igualmente, más allá de la gente, me parece que como sociedad no estamos capacitados para poder regularizar o despenalizar sobre todo el consumo o el autocultivo, ¿no? Yo creo que eso... sí, yo creo que sí. Yo creo que podríamos, pero también veo que va a haber muchas trabas y va a ser bastante complicado. Pero como sociedad yo creo que al principio va a ser ruido como todo. Sí, sí, y claro, después se va a ir acomodando. Bueno, el otro día hacían un chiste de que si comprar afuera en una farmacia más el 35% no era más barato, ¿no? Bueno, era un chiste de que había puesto en Facebook. Muy, muy gracioso. Vamos a la segunda, por favor. La segunda, bueno, el señor Cantero, Javier Cantero, presidente de Independiente, hincha de Pablito. Independiente, ¿cómo lo ves teniendo en cuenta la fallida, ¿cómo se dijo? Fallida, cuando habla, conferencia de prensa con una lluvia de sillas, ¿no? Bueno. Empezó bien, quiso cambiar las cosas y al final no pudo hacer nada. Entonces, que se vaya. Que se vaya también. ¿Cómo vivís ahora? No lo vivo, no soy muy pasional. Me gusta. Bien. Miro mucho, miro cualquier partido, pero sí, obviamente entiendo que es un desastre.
Lo que hizo. No me gustó para nada. ¿Y cómo vivís ahora, digamos, este periodo? Que, bueno, ahora por ahí resurgieron un poco. Pero estábamos complicados. Bastante complicado. Feo, triste, porque tengo muchos amigos que lo sufren mucho más. Pero yo no lo sufro tanto, pero al verlo y todo, es como que te da cosita, ¿viste? Claro. Sí, te cargan. Claro, me imagino que las cargadas están a Leandro, flor de piel. Leandro Sayán. Sayán hincha de Boca, claro, exacto. Molesto. Sí, sí, todos los partidos, todos los domingos. Todos la los domingos, religiosamente, te pone las cancioncitas en el... ¿El grupo, tiene grupo de WhatsApp? Te grande. Pone todas las canciones. Nada, no, contentísimo con el chico ese. Vamos a la tercera y última, por favor, producción. Vamos a ver de qué se trata. Ahí estoy yo como si fuese un avatar. Ahí está, el 2014, ¿no? Pasado, ya estamos próximos. ¿Dónde la pasás acá? La pasamos acá. Bien. La pasamos acá en familia. Familia. Las dos fiestas. Amalgamamos todo y vamos a divertirnos un poco. Pero nada, bien. Y proyectos, nada, esperemos seguir bien y que todo se encamine un poquitito más en este... este país. Este, para todos. Sí, exactamente. No en lo personal, no, sobre totalmente. Todo. Totalmente. Me imagino que en muchas casas o muchas personas el deseo va a ser más colectivo que personal. Yo, ¿no? Creo que sí. Yo creo que sí. Se están viviendo momentos bastante críticos, feo. ¿No? En la Argentina, feo, sobre todo, es real. Y creo que el deseo mayor va a ser un deseo colectivo. Sí. Pero sí. Bueno. Esperemos que. ¿Qué pasa? Bien. Bueno, y en lo que es Pokeril dijimos lo que es la Summer y más después, adelante se verá. Ahí vamos a tratar de ver. Calculo que el CAP y todo eso, vamos a jugar. Hay fechas nuevas en el CAP. Sí, se suma las Pero, Grutas. Sí. ¿Fuiste al... ¿Viste que hubo una Master Cup? No. ¿A las Grutas? No fuiste. No fui. ¿Conoces? No. Dicen que Así es un que lugar. Dicen que está. No, está Javi. Dicen Mel fue una... Es muy lindo, dicen. Sí. Dicen que sí, por eso vamos a... Sí, aparte también, bueno, esto que decías de jugar un lap, están dando los asientos también, ¿no? En esa Master de las Grutas, más allá de que estamos hablando del circuito argentino de póker. Pero, bueno, hablábamos también con Julio, de cómo superás la última fecha, ¿no? Del CAP. Y es muy difícil ahora. Yo creo que es una vara muy, muy alta para superarla. Fue increíble, eso fue, la verdad... Claro. ¿Y increíble. Es posible, digamos? ¿Vos estás, digamos, en el circuito? Yo ¿lo ves? Creo que recién, o sea, si se le hace el mismo laburo y todo, yo creo que para la última fecha de la de Rosario se va a poder superar de nuevo. Claro. Yo creo que sí. Hay que ver los parámetros que son Buenos Aires, cómo fue en relación al año pasado, que vas a agregar una fecha nueva, que va a haber otra gente que se va a acomodar y capaz que lo sigue el circuito porque se copa... Hay que ver eso, pero yo creo que sí, que se va a llegar. A la misma gente seguro. Claro. Yo creo que sí, pero ojalá que supere todo. Claro. Y lo que es el digamos, del balance que habrás hecho, ¿no? de tu año, ¿se reinvierte eso al póker? Digamos, esto que me estás diciendo de la Summer y, no sé, algún que otro gusto que quizá te querés dar a nivel pokeril. No, tranquilo. No, muy tranquilo. Yo lo pongo... Prefiero invertirlo en otras cosas, en la casa, en lo que sea. Claro, sí, en otro tipo de... Pero muy perfecto. Por bueno, pónganse de acuerdo con José para ver si pueden llevarse una Summer los dos juntos, ¿no? Levantar el trofeo y lo que quieran. Bueno, Pablito, gracias por haber venido. No, por favor. Siempre una muy buena predisposición para con nosotros, para con el canal y una muy buena onda. Muy buena onda a todos los chicos, todos. Adelante gracias. Y atrás de cámara siempre. Muchísimas gracias y bueno, feliz Navidad. Bueno. Nos vamos a ver seguramente. Un próspero año nuevo. Que empieces con mucha paz, ¿no? Obviamente en familia, como debe ser. Así que muchísimas gracias por venir. No, por favor, a ustedes. Amigos, bueno, nos retiramos. El señor Ariel Mantel estuvo jugando. Bueno, este programa se ha grabado un poquito antes de que termine, pero estaba entre los 22 mejores jugadores en el High Roller de 10.000 euros que se está jugando en el European Poker Tour de Praga, teniendo en cuenta que, bueno, ha tenido una mala pasada con un par de ases que se enamoró contra un loquito. Así lo ha hecho, lo ha puesto él en su Facebook. Estamos hablando del Main Event del European Poker Tour de Praga. Pero bueno, mientras transcurría este programa, se estaba viendo en el streaming, 22 jugadores solamente quedaban del High Roller. Ojalá que cuando termine este programa podamos decir que hay un campeón y es argentino, y si no, que por lo menos pueda hacer el podio, ¿no? Una muy buena performance en este gran torneo. Así que con esto nos despedimos, amigos. Gracias a todos por acompañarnos.
Mañana nos volvemos a encontrar, como siempre, a la misma hora aquí por la pantalla de PS Más, con esto que vimos a llamar Poker Sport Radio. Chau.